Oye, guapo, antes de comenzar, ahí abajo en la descripción voy a dejar un link a mi grupo de WhatsApp en donde vas a estar y entrar y, por supuesto, participar por diamantes, pases élites y muchas cosas más. Te espero en ese grupo de WhatsApp porque eres un man hasta las mismas. Garena, en estos últimos 5 años que lleva existiendo, ha traído muchas incubadoras de armas que sí han valido la pena. Pero con el pasar del tiempo, siento que faltan aún muchas más armas que necesitan tener su propia incubadora. Ya sea porque estas no cuentan con atributos tan fuertes como para ser usadas en las partidas, o también porque algunas de estas armas ya llevan bastante tiempo sin una buena skin, por supuesto. Y al decir bastante tiempo, pues hablo de años, créanme. Y es por eso que para el video del día de hoy deseo traerles un top de 4 armas que necesitan incubadoras urgentes en Free Fire. Ya saben, armas que son bastante usadas dentro del juego, pero que no cuentan con esas skins fuertes y atributos para sacarles el máximo provecho. Asimismo, en este video, aparte de mostrarles las armas que merecen incubadora, veremos también qué atributos vendrían bien en las skins de estas armas que obviamente merecen incubadoras. Así que ya lo sabes, mi hermano, ponte cómodo, deja ese bello like porque yo sé que lo que vas a ver hoy te va a gustar. Y por otra parte, pues deseo destacar que este video fue recomendado por Fernando S, un seguidor bastante activo en mis directos de Vigo, y la verdad es que muchas gracias, mi loco, por tan buena idea. Ahora sí, por mi parte no se diga nada más y vamos con el primer puesto. Para empezar el video, empezamos con la parte de los rifles de tirador, donde nos encontramos una de las armas más usadas por la comunidad. Y bueno, yo creo que sería la Woodpecker, ¿verdad? Más que nada cuando se la usa con Rafael. Pues esta combinación sin duda revienta a todo el que se cruce por delante. Si sumamos el daño junto a la facilidad al momento de alzar mira con esta arma, pues sería perfecta para todo tipo de partidas. Hasta en duelo de escuadras la gente la utiliza como requisito indispensable para poder ganar. La vaina acá es que esta Woodpecker no tiene tantas esquinas con atributos como para poder sacarle el máximo provecho. A lo mucho y como buenas skins de arma, pues nos encontramos con una llamada conejita gamer que trae uno más de daño y uno más de cargador, y otra también llamada ladrona fugitiva que trae uno más de velocidad de disparo y dos más de rango, la cual pues las vuelve buenas y usables, hay que reconocerlo, pero de ahí nada más. Así que por ley esta arma merece una incubadora exclusiva, creo yo, la cual la volvería poderosa y bastante usada en todo tipo de partidas, sin duda alguna. Y por si se preguntan qué tipo de atributos podría tener esta incubadora de Woodpecker, pues basándome en otras incubadoras parecidas a esta, llegamos a los siguientes atributos. Empezando con la Woodpecker más costosa, que sería la que cuesta 7 piedras y 3 pergaminos, sería interesante que trajera como atributos 2 más de daño y 1 más de rango, quitándole 1 menos de velocidad de recarga. Ese 2 de daño extra y ese rango adicional sería muy letal en esta arma para combates de media y larga distancia. Como segunda Woodpecker más costosa, la cual sería la que cuesta 5 piedras y 2 pergaminos, tendríamos 2 más de velocidad de disparo y 1 más de rango, quitándole 1 menos de velocidad de recarga. La velocidad de disparo en una Woodpecker sería muy bien utilizada para ese tipo de combates donde se debe quemar al enemigo de forma mucho más rápida. La verdad es que vendría muy bien una skin así. De ahí vendrían las Woodpecker más económicas, las cuales serían las que cuestan 3 piedras y un pergamino. Tendrían como atributos 2 más de precisión y 1 más de penetración de armadura, y restándole 2 de velocidad de movimiento. En esta skin, los 2 más de precisión y la penetración de armaduras sería un arma ideal para los jugadores precisos en mira, y por supuesto esto en momentos claves pues reventaría. Y por último, la más económica, al igual que la anterior, que sería una que cueste 3 piedras y un pergamino, sería una Woodpecker con atributos que llevarían 1 más de daño y 2 más de velocidad de recarga, restándole 1 menos de precisión, que bueno, vendría bien porque para ser económica se podría aprovechar ese daño extra que traería y también la velocidad de recarga para seguir quemando de forma rápida a los enemigos. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Sienten que hace falta una incubadora para la Woodpecker? Y si es así, ¿qué atributos les pondrían ustedes? Ya que lo que vieron en este puesto, pues, serían atributos que según yo quedarían perfecto en una incubadora de estas. Así que los estaré leyendo en los comentarios. Y bueno, gente, antes de continuar, pues el sponsor del día. Para quienes sean amantes de las monedas virtuales, pues en esta ocasión, Simple Crypto te va a encantar. Es la aplicación más importante regulada por la UE, donde se pueden invertir fácilmente las monedas cripto, incluso de forma mucho más fácil que nunca. Invierte tus monedas favoritas y sácale el máximo provecho. ¿Por qué elegir esta aplicación? Pues tiene un almacenamiento seguro de fondos con ingresos pasivos, depósitos y retiros rápidos con tarifas bajas y soporte humano 24/7.
24/7. Pruébala porque te va a servir demasiado. Muchísimas gracias a nuestro sponsor del día de hoy y que siga trabajando con nosotros. Para este puesto, pues creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, ya que para empezar este estilo de arma que verán nunca ha tenido incubadoras, y es que estoy hablando de las pistolas. Para ser más específicos, vayámonos a la Desert Eagle, la cual es una de las pistolas más usadas en duelos de escuadras y sobre todo en los famosos PvP, ya que hoy en día las salas competitivas son las más jugadas dentro de Free Fire. La idea suena bastante interesante, ya que si hablamos de skins con atributos de Desert Eagle, solamente encuentro una que destaca más del montón, y fue con la famosa colaboración con Assassin's Creed, que trae uno más de velocidad de disparo y dos más de rango, pero con uno menos de velocidad de recarga, por supuesto, lo cual pues tampoco es que es una locura de skin con respecto a sus atributos. Y es por eso que al esta arma ser una de las más usadas en duelos de escuadras y en salas competitivas, siento que merece una buena incubadora y por supuesto la primera incubadora para pistolas. Ahora, si nos tocara darle atributos a esta arma y que sean en base a una incubadora, pues empezaremos con la más costosa, que sería una Desert de 7 piedras y 3 pergaminos, que tendría como atributos, uno más de daño y dos más de velocidad de disparo, y como punto negativo sería el uno menos de velocidad de movimiento, pues la velocidad de disparo sería un atributo bastante bien utilizado con esta arma en duelos de escuadra, y obviamente también sacando el provecho de ese uno de daño. Ahora, como segunda arma más costosa, que vendría a ser la que cuesta 5 piedras y 2 pergaminos, tendríamos como atributos el famoso 2 de daño y uno más de rango, quitándole uno menos de precisión. Y bueno, ya ese 2 de daño en una Desert es para que ese menos 500 se convierta en un menos 600 y sea una de las armas favoritas de la comunidad en cuestión de PvP o lo que sea. De ahí, como tercer skin de Desert, ya tendríamos las más económicas, que costarían 3 piedras y un pergamino, que tendrían como atributo uno más de velocidad de disparo y dos más de rango, quitándole uno menos de velocidad de recarga, que bueno, para atacar de lejos pues ayudaría mucho, incluyendo ese daño adicional en este skin de arma económica. Y por último, la más económica, al igual que la anterior, que cuesta 3 piedras y un pergamino, tendríamos dos más de cargador y uno más de velocidad de disparo, restándole uno de velocidad de movimiento, lo cual pues yo creo que ayudaría mucho el hecho de tener ese cargador extra al momento de dejarla pisada. Y es que con esos atributos, ¿se imaginan una incubadora de Desert? Yo creo que sí sería el éxito completo esta dentro del juego. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Les gustaría que llegue una incubadora de Desert con estos atributos o creen que está bien así como está? Ahora, si hablamos de francotiradores, pues siento que le dan más prioridad a la AWM, ya que esta ha tenido dos skins bastante buenas con atributos, que serían la de Street Fighter y la de Assassin's Creed, que muchos conocemos, las cuales con respecto a atributos pues han estado bastante rotas, bastante fuertes. Tiempo después, a esta misma AWM se les ocurre sacar una incubadora, la cual es bueno, han venido bien para el uso en las partidas. Pero de ahí se han olvidado de los demás francotiradores, en especial de la Barrett, la cual sí necesita una buena incubadora para volverla a en el juego, ya que usada sí es innecesaria también. Entonces, una buena incubadora la volvería exitosa dentro del juego y por supuesto más utilizada. Algo similar a los atributos que tuvieron las AWM de incubadora vendrían bien para estas Barrett. Y para ponernos al detalle con los atributos, pues empezaríamos con la más costosa, que sería la Barrett, que costaría 7 piedras y 5 pergaminos, que traería los atributos de 2 de velocidad de disparo y uno más de penetración de armadura, restándole la velocidad de movimiento nada más, cosa que en una Barrett pues vendría bien ese 2 más de velocidad de disparo al momento de usar ese doble franco que se está volviendo de moda otra vez, y la penetración de armadura en esta arma pues quemaría todo tipo de chaleco enemigo. De ahí seguiríamos con la segunda skin de Barrett más costosa, la cual sería la que cuesta 5 piedras y 2 pergaminos, que como atributos traería 2 más de penetración de armadura y 1 más de velocidad de recarga, restándole solamente 1 de rango. Una opción bastante buena, más que nada por la penetración de armadura que esta arma traería, recordando que esta, al tener daño en penetración, podría considerarse hacer más daño a los enemigos que estén detrás de las paredes también, porque sería una penetración de armadura. Como siguiente Barrett sería la económica, que tendría el costo de 3 piedras y un pergamino, con atributos interesantes que traerían 2 de daño y 1 de rango, restándole la velocidad de movimiento. Ya ese 2 de daño en un francotirador que tiene poco daño, que sería la Barrett, pues vendría perfecto en partidas a larga distancia. Aumentarle el daño sería excelente, ¿no? Y como último, la segunda más económica, con el mismo costo de 3 piedras y un pergamino, tendríamos la Barrett
Barret con 1 de daño y 2 más de velocidad de recarga, restándole nada más 1 de precisión. Un skin de arma que solo sería usable en caso de que no alcancen para las demás Barret y bueno, necesiten ese daño extra en el arma a un precio económico. ¿Y ustedes qué creen? ¿A esta Barret le vendría bien una incubadora o creen que no sería necesario? Me gustaría leerlos. En esta ocasión vayamos al apartado de los rifles normales. Ya saben, las armas que más incubadoras tienen en el juego, como lo son el caso de la incubadora de la M4A1, la incubadora de la AK-47, la incubadora de la SCAR, entre tantas que hay. Pero siento que de tantas incubadoras que han sacado en este estilo de armas, creo que se han olvidado de darle un poco de skins a las más importantes o de buen uso, como lo son la M14, un arma que juntando sus tres chips revienta de maravilla en las partidas. La única skin buena que conozco de esta M14 sería la Bestia Sagaz, una skin que la verdad lleva ya en el juego varios años, o sea, hace más de casi 3 años que no le sacan una buena skin a esta M14, y es por eso que está en este video, porque esta arma sin duda merece una muy buena incubadora para poder sacarle todo ese poder que esta arma nos puede dar. Y si nos tocara darle atributos a la incubadora que esta arma necesita, pues me inspiré en los atributos de la Auge. Y empezaremos por supuesto con la más costosa, que ya saben que cuesta 7 piedras y 5 pergaminos. ¿Qué traería? 2 más de daño y 1 más de rango, restándole 1 de velocidad de recarga. Y es que con los chips que esta M14 puede tener, el daño extra que vendría en esta incubadora sería un dolor de cabeza para los enemigos. Como segunda skin más costosa de esta incubadora, tendríamos la que cuesta 5 piedras y 2 pergaminos, que nos traería como atributos 1 más de daño y 2 más de penetración de armadura, restándole 1 menos de velocidad de recarga. Si tocara aprovechar algo de esta arma, sin duda serían esos 2 de penetración de armadura, que usando los 3 chips de la velocidad de disparo y la penetración de armadura serían bajas seguras a tus enemigos, o sea, otro dolor de cabeza más. Ahora pues llegaremos a las skins más económicas, que serían las de 3 piedras y 1 pergamino. Y para esta parte pues nos encontraríamos con 1 más de velocidad de disparo y 2 más de rango, restándole 1 más de velocidad de recarga. Y como he dicho antes, pues tocaría aprovechar ese extra de velocidad de disparo a los chips que se le puede poner, y por último esos 2 de rango para batallar a largas distancias, ¿no? Y como última skin de incubadora, que sería otra que cuesta 3 piedras y 1 pergamino, tendríamos una skin con más 1 de daño y 2 de precisión, restándole velocidad de movimiento, siendo aprovechado con ese costo bajo solamente el daño extra que esta atraería. ¿Y ustedes qué opinan de esta incubadora que le hace falta a la M14? ¿Creen que sería ideal o piensan que necesita otro tipo de atributos? Los estaré leyendo. Y sí, mi gente bella, estas han sido hasta ahora 4 armas que merecen incubadora. Si crees que falta alguna otra arma que tú piensas que merece una incubadora y no haya salido en este video, pues déjame en los comentarios cuáles serían para ti las siguientes armas que crees que merecen incubadora, lo cual pues con esas ideas podría sacar una segunda parte. De verdad que viendo todo el video y las armas que nombré, pues me doy cuenta que sí vendrían bien unas incubadoras para estas. Y bueno, ya sabes mi hermano, que si el video te gustó puedes dejar ese bello like que a mí siempre me ayuda y compartirlo con algún amigo tuyo que le pueda interesar este tema. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy, así que por mi parte pues ya no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Yeah, yeah.